Hola, hola, vamos, ¿cómo van? Espero que bien. Estamos de vuelta en el canal. Esta vez con un nuevo juego de historia. El juego que ya les había comentado que íbamos a jugar. Y es que vamos a jugar Far Cry 5, un juego que me emociona bastante. Ya que la serie de Far Cry, bueno, por lo menos ese montón de juegos que han sacado, me han gustado bastante. El primer Far Cry que jugué fue Far Cry 3 para el PlayStation. El 3 del momento. Y para mí fue un juego que me cambió completamente. Yo creo que muchos de los que hayan jugado Far Cry 3 va a ser su favorito. La historia fue sumamente buena, la jugabilidad era muy buena. De hecho, un montón de cosas de las que metieron le usaron ¿no? bastante. Especialmente, yo creo que todas las personas que hayan jugado Far Cry 3 se van a acordar de la misión de la marihuana. Esa misión, yo creo que en serio es de las mejores misiones que yo he jugado en algunos juegos, como en la música, en cómo lo mete uno en el juego, era súper bueno. Desde ahí, yo me compré Far Cry 4, el Primal y ahora el 5. De hecho, por eso el 5 me lo compraba en la edición que trae Far Cry 3. Entonces, si les gustaría que suba Far Cry 3 remasterizado para Play 4, voy a poner en los comentarios qué les parecería. Voy a entrar y no decidí hacerlo como desde adentro. Estamos un toque que estamos instalando los complementos. Yo salía como estaba instalando actualización y yo estaba como qué raro que no me haya salido, pero ya ahí estamos, vamos para adentro y yo estaba como ¿qué pasó? Entonces yo me quedé asustado porque como pueden ver, compré la edición Gold Deluxe, no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Entonces traen un montón de complementos, traen armas, skins diferentes. De hecho, como pueden ver, tenemos un nuevo marco. El marco no es de Far Cry, de hecho es de un juego que se llama For Honor. Seguramente algunos de ustedes lo hayan jugado. Va a ser el marco que vamos a estar usando por mientras. Tengo que para prender aquí la luz para que ustedes me vean mejor. Pues si no me van a ver muy oscuro. Va a ser el marco que vamos a usar tal vez en los primeros 2, 3 capítulos que vaya a grabar hoy. Ya que por el momento no he tenido tiempo de hacerme todavía el marco de Far Cry 5. Más que tengo que hacérmelo ahora en Photoshop, entre otras cosas. Además, vamos a ir primero a saco, vamos a ir a jugar la campaña, vamos a ir jugando las misiones principales, porque hoy vamos a jugar con un suscriptor, vamos a jugar con alguien especial, vamos a jugar con Nando. Nando nos va a acompañar en las primeras misiones del juego. Vamos a jugar de modo cooperativo, ya que este juego tiene cooperativo prácticamente toda la historia, como el Far Cry 4, creo que fue el primero que empezó a meter la campaña cooperativa. Entonces vamos a jugar a full, vamos a ir directo a completar la primera misión y a completar como un tutorial pequeño que hay que hacer y ya después de ahí vamos a poder jugar cooperativo. Entonces vamos a jugárnosla. Vamos a ver las cinemáticas, muy emocionado por este juego. De hecho, que nos en los comentarios que ustedes se lo han comprado. Recuerden que también estamos jugando a Way Out. Far Cry 5, configurando perfil. Seguro se me emociona demasiado. Todos los Far Cry, de hecho, también solo porque también como lo que me gusta de los Far Cry. Yo me platiné el Far Cry 3, el Far Cry 4, el Primal, casi no me lo pasé mucho, pero lo que pasó con el Primal fue como que la historia era como un poco muy lenta. Tal vez como lo pasaron o sin armas, era más que todo, ok. Somos una girl, pero no. Chiquita, vamos a ir acá. Necesito que tu confirmación esta edición permanente y no podrá cambiar. Voy a confirmar. Te lo dije, Dios no dejará que me lleves, el padre. Invitan amigos al menú, deja. Este villano también se ve muy bueno, la verdad. Que creo que fue como lo que a la gente no le gustó mucho. A mí el cuarto me gustó bastante. De hecho, me gustó mucho que el cuarto de Far Cry le hayan puesto como los cambios de jugabilidad que le faltaba. Como digamos en el 3, muchas cosas que no se podían hacer. En el 4 lo pusieron, disparar mientras salía en el carro, montones. Como algunos aviones pequeños, no eran aviones. Ok. El país del gran cielo. El estado del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. Los gráficos. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. Buen día, hermano. No lo entiendes. Nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos. Religiosos. Violentos. Era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona. Luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Y justo aquí, en nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. Quiere salvar sus pobres almas. No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño.
Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es capaz. ¿Quién? Su líder. Joseph Seed. Lo llamo. ¡Ay, qué increíble! Estoy asustado los gráficos. Los moradores del exterior están ciegos. Bueno, también son cinemáticas, solamente los gráficos lo mejoran un poco, pero igual las cinemáticas que tienen. Pero yo los haré ver. Novato, estás perdiendo el tiempo, aquí no hay cobertura. Estamos cruzando el Hein Vein. Joder, allí está. Loco, hijo de puta. Dios. Estamos en territorio de Santitos. ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, sheriff? No, señor. Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. Joseph Seed no es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces es mejor dejar las cosas como están. Bueno, las leyes existen para algo, sheriff. Y Joseph Seed debe aprenderlo. Pat, inicia una llamada. Recibido. White Horse a Central, cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy, cambio. Recibido, sheriff. ¿Piensas seguir adelante? Cambio. Los muchachos, sí, están concentraditos. Lamentablemente sigo intentando que el Marshall recapacite. Cambio. Vale, tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido, cambio y corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. Nadie se atreve con ella. Brad. ¿Por qué no paras de llamar los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos, es lo que se creen. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, sheriff? Llegamos. El complejo está debajo. Muchachos. Ay, señor. Esto es una mala idea. Última oportunidad, Marshall. Vamos allá. Aterriza. Brad, recibido. Equipa tu arma en cualquier tienda. Estará en la iglesia, no nos separemos. Atención. Esta gente se asusta enseguida. Novata, vamos. Relájate, ¿eh? Por eso me fui de mi sombra. Tranquilos. Todos tranquilos. Ocupaos de vuestros asuntos. Esto no os concierne. Sheriff, esto no me gusta. Todo va a salir bien, Carson. Todo va a salir bien. Joder, pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía. ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven a balazos, Marshall. Está muy bien hecho, Vego. Está gustando más. ¿Qué estás haciendo aquí? Aquí no necesitamos gente como tú. Ah, la música, todo.
¿Están aquí con el padre? Tienen que dejarnos en paz. Marshall, si lo hacemos es a mi manera, sin líos, con calma, ¿vale? Vale. Hudson, a la puerta, cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novato, conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, Sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. ¿Qué dice las puertas? No pude leer qué decía las puertas. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo y que habrá que saldar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto, porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán, intentarán quitárnoslo todo, las armas, nuestra libertad, nuestra fe. Pero no se lo permitiremos, Sheriff. Espera, Marshall. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no, no sufriremos más. Nada, a la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están, langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. ¡Espera, no toques esa arma de servicio! ¡Venga! ¡No te muevas! Bajad ¡no dispares! ¡No dispares! ¡Bajad las armas! ¡Calmaos todos! Esperábamos este día. Estamos preparados. Idos. Hasta está muy buena, vamos. Idos. Dios no dejará que me lleven. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi. Caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novato, esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato, espósalo. Ok, puta X, vámonos. A veces lo más razonable es alejarse. Vamos. Aquí tienen los sonidos. O sea, ustedes también pueden escuchar a los que estén con audífonos. Como al principio las voces de las personas se escuchaban cuando estábamos en el helicóptero. Marshall, delante, vamos por la derecha. ¡Voy! ¡No lo permitiremos! Y cuando estábamos entrando a la iglesia, todo. ¡No te salgas del camino, novato! Avaricia, parece que dice. ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Qué estás haciendo? ¡Atrás todo el mundo! Novato, síguenos. Soy un Marshall. Os ordeno que retrocedáis. ¡Atrás todo! Oye, deja eso. ¡Urk! ¡Sacad las armas! ¡Sacad las armas! ¡Al helicóptero! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder, atrás! ¡Deprisa, joder! Thank you.
negocio. Está increíble. Manguitos, ¿cómo nos están metiendo en el juego? Estás. Por favor, ¿estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor. Te dije que Dios no dejaría que me llevases. Por favor, necesito saber qué está pasando. Estoy aquí. Oh, Dios mío. Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. Sí, padre. Alabado seas. Nadie vendrá a salvarte. Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. Sigo con vosotros. El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Y cogeremos lo necesario. Conservaremos lo nuestro. Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino. Lo que quiero pensar es que se ha hecho nuestro amigo, nuestro chaval. Eso nos hizo el sheriff. ¡Que empiece la cosecha! ¡Hay que salir de aquí! ¡No dejaremos! ¡Suelta! ¡No me dejes! ¡Cielos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Que arda! ¡Es deseo de Dios! ¡Es tu castigo! Muchachos, uy, pero me viene persiguiendo. Y tal vez me contó que tiene el L3 malo. Vea, no corro. Uy, contra el despateo. Ajá, bueno, tenemos el deslizarse. Sigilo, el medidor, ajá. Lo encontré. Encontré a Matthew. Malas noticias. Lo emboscaron. Está muerto. Tenemos... A los gráficos, los gráficos. Okay, hay que huir, manguitos, hay que huir. Seguimos rondando. Que nadie nos vea. Ya tenemos nuestra pipa. Hola. ¿Alguien me oye? Hola, soy Burke. Oli, aquí estamos. Estamos vivos. Creo que los he perdido. Veo un
tráiler cerca. Está junto a un puente largo. Voy a intentar entrar. Reúnete con el Marshall en la caravana. Ok, ok, vamos a venir acá. Escuchad si aún hay alguien con vida. Que está aquí, te lo va a meter un batazo. ¡Oh, Dios mío! ¡Novato! Lo siento, pensé que te tenían. Venga, vamos. Venga, registra la sala. Ah, los gráficos, qué increíbles, que sé que los repito, pero, o sea, qué bien se ve. Joder. Vamos a acabar una familia. Esta familia, sin excepción, putos lunáticos. O sea, muchachos, vamos, se me acabó el agua. Pero antes de nada, a muchachos que me han preguntado, véanla. Es una botella Juggernaut. Para los que hayan jugado Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 1, si les viste zombies. Allí hay una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Missoula. Luego, regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta... Vale. Muchachos, se me viene la acción. Ok. ¡Hijos de puta! ¡Putos y sopas de mierda! ¡Necesito refuerzos! Ok, sí, esto es como en Far Cry 3, que teníamos esto. ¡Dios te dé! Aléjese. ¡Camioneta! ¡Cúbreme! ¡Ok, se me mueve demasiado el arma! ¡Uy, no! ¡Uy, tengo que mala para! Creo que no había que salir de la camioneta. Somos unos pecadores, muchachos, perdimos. Ok, creo que no había que salir de la caravana. Fue un error mío. Ahora sí. Pronto como también el carro. ¡Adelante! ¡Déjalos! Ah, no, hay que montarnos. ¡Sí! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Sujétate! ¿Estás bien? Buen trabajo. Si no fuera por ti, habría muerto. Tenemos que volver, pero no a lo bestia. No sabemos en quién confiar. ¡Jodida, Nancy! ¡Oh, no! Aquí, muchachos, aquí no te damos a todo lo que se mueva. Manejando. ¡Aguanta! ¡Salgamos de la carretera! ¡Hay más por detrás! Okay, toque meterme, usar botiquín. La mitad en la parte trasera de la camioneta. ¡Úsalo! ¡Rápido! ¡Acaba con ellos! Ok, ¿cómo lo lanzo? Pulsa el uno para preparar. Nos metemos, vamos a un botiquín. Eso es un puto avión. No me jodas que cuentan con apoyo aéreo. ¡Mierda! ¡Dios viene! ¡Mira adelante! ¡A la mano! ¡No puede ser! ¡Adelante!
cabal. Vamos cagando leches. ¡A mi izquierda! ¡Delante, delante! ¡Mierda! ¡No nos van a pillar! ¡Buscad a los pecadores! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Joder, joder! ¿Quién es aquí? Ok, muchachos, esto está, pero que me pierdo. ¡Uy, está aquí adelante! ¿Cómo ahora perdí ahí? Me siento tan inútil. Sabes, pues yo soy un experto en Far Cry. No, ya, nos vamos a plantar, mangos. Venimos ahora sí con todo. Y ese padre me está poniendo. Me está poniendo enojado. Ay, ¿otra vez este aquí? No le creo. Ay, corra. Entonces, muchachos. Ok, sí. ¿Estás bien? Buen trabajo. Si no fuera por ti, habría muerto. Tenemos que volver, pero no a lo que... Ok. No. Creo que le voy a bajar un poco a la sensibilidad. Creo yo. ¿Qué opciones? Juego. Ajá, sí. Normal. Bueno, nunca me voy a escogerlo, pero me voy a normal. Ayuda a apuntar, activado. Sí. Yo lo que quiero es como... bajarle un poco la sensibilidad. Aquí está, sí. No, es que no es tanto al mirar, es al apuntar. No sé, creo que tal vez sea esto, creo. Porque si yo siento que se me va un poco muy rápido. Te dejaré ser libre esta vez. Oh, no. Han bloqueado las carreteras. ¡Por el podio! Pero viene por atrás. Es que no le pego la bala. Eso es lo malo de jugar shooters. Manguitos, uno se acostumbra demasiado a la sensibilidad de un juego. Que recuerde la meta. Pero bueno, lanzar la dinamita. Eso es un puto avión. No me jodas que cuentan con apoyo aéreo. ¡No! ¡Mierda! ¡Acción viene! ¡Uy, espera adelante! Ok, es que esto pasa demasiado rápido, muchachos. Sí, las pasadas no creo que... ¡Esto es una puta broma! ¡No! ¡Novato! ¡Por Cristo! ¡Cuidado! Ok, ya logramos pasar la parte del carro que tanto me costó. Traición, hermano. ¿Cómo nos vas a dejar aquí botado? ¡Había dos en la camioneta!
recuerda tanto al... Debemos agradecer a Dios. Debemos dar gracias a Dios. El día que profeticé ha llegado. El día que profeticé ha llegado. Todo lo que os he dicho se ha hecho realidad. Todo lo que os dije se ha hecho realidad. Las autoridades que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia. Excepto uno. Ahora sí vamos a ver, muchachos. Vosotros, mis hijos, juntos, marcharemos hacia la... ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. No me digas, chaval. Cuéntame más. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. Joder. Joder, chaval. ¿Qué vas a hacer, conmiguito? ¿Qué vas a hacer con nosotros? Quítate ese uniforme. Hay que quemarlo. Ahí hay ropa limpia. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. A ver si podemos arreglar esta situación. Este amiguito nuestro se ve amigable. Se ve. Nuestro nuevo bro. Vamos a ver, así, muchachos. No tenemos granadoskis. Esto por aquí, seguimos. Elige algunos aspectos personales antes de. Ajá, ¿cómo lo vamos a poner? Estamos chinos, muchachos. No, pero mira, muchachos. Madre mía, este peinado de Apache. ¿Cuál nos gusta? ¿Cuál nos dejamos, muchachos? ¿Y pero qué es esto? Ni que veamos modelos. Pero porque diferentes pelos, es raro. Es como más larguito. Más marcureña. Dejémonos ese, muchachos. Confirmar. Parte superior. Uy, pero vea, yo me dejo esta, la verdad. Sí, que se me... Ahora vamos a ir a agarrarnos un short, ahora sí. Ah, no hay shorts. Qué cagada. Lástima que no se puede poner para atrás la gorra, si no me la hubiera puesto. Tenemos estos. Ajá, confirmar. Si me gusta un personaje, no hay que ponerle mucho. Ahora vamos a ir a hablar con Dutch. Con nuestro amiguito Dutch. Pero antes de irnos a hablar con Dutch, vamos a dejar hasta aquí el capítulo. No quiero alargar mucho. Podemos jugarlo mucho más tiempo. Sin embargo, lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a seguir a saber como tienen, muchachos. Ya que hoy mismo vamos a jugar con suscriptor, como yo les dije. Entonces, voy a dejarlo hasta aquí el capítulo. Espero que les haya gustado bastante. Quiero que me digan en los comentarios qué les parece Far Cry 5. Si ya lo han comprado. Nada, spoilers como siempre. Quiero que me digan qué esperan de esa serie. Si les gusta bastante.
sea una serie, ojalá lo apoyen. No olviden compartir el video, me ayudaría bastante a mí, y también para compartirlo con sus amigos. Si alguno de ellos se quiere comprar Far Cry 5, queden aquí en el canal, está, que vayan viendo qué tal está el juego y que ellos lo piensen. Recuerden que vamos a continuar con A Way Out, entre otros juegos de historia. Y como siempre, mangos, no olviden dejar su like y nos vemos en el próximo video.